prolongación de la huelga ARS Humano, tanto primera como seguro humano, hasta el día 6 de junio, domingo inclusive. Esto es como consecuencia de la falta de respuesta a nuestra justa demanda. Esto no afecta en nada al tema del COVID, porque los consultorios privados estarán abiertos y le darán consulta a todo el que desee, con la salvedad de que no se aceptarán esos seguros, ese seguro en este caso humano. El paciente puede pagar su consulta sin ningún problema, ya que esto no afecta en nada al tema de la pandemia del COVID. No afecta cuando van a tener que pagar una consulta. No afecta en nada porque los consultorios no están cerrados. Es como en salud pública, si hay una huelga de salud pública, ahí no hay forma, ahí hay una huelga. Sí, doctor, pero ahora tienen que pagar una consulta más cara porque no le va a cubrir el seguro. Pero Humano publicó que le va a reembolsar ese dinero que paguen los pacientes. Y Humano le ha dicho que le va a reembolsar. Ahí no hay ningún problema. Entonces ahí no hay problema económico. Le van a reembolsar su dinero. La ARS dice que le va a devolver el dinero.